Hoy, primero que nada, quiero hacer una pequeña reflexión y tiene que ver con esta fotografía que tengo acá, ¿no? Y tiene que ver todo con lo que vengo a decir. Quiero darle mis respetos a la memoria de Jairo Mora y usar su figura como ocasión del tema que nos conjunta hoy, ¿no? Aquí estamos reunidos para hablar precisamente sobre el tema de por qué hay conflictividad, por qué la conflictividad resulta en situaciones como las cuales llevaron a Jairo a pues, el destino que tuvo. Tiene que ver, de lo que yo te voy a hablar, que es un poquito sobre el neoextractivismo, el marco del neoextractivismo y el consenso de los comodores. Tiene que ver con una ausencia, ¿no? Tenemos una cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe que fundamentalmente es convocada con la premisa de varios temas, entre ellos la pobreza, ¿no? Sin embargo, parte de lo que nos inspiró a traer esta charla esta tarde es el hecho de que los temas ambientales no están visibilizados. A pesar de que estamos en el área de la CELAC, en una de las zonas de mega biodiversidad y mega diversidad cultural del mundo, ¿okay? Y en eso, en esas características, está nada más y nada menos que parte de las condiciones fundamentales de la supervivencia del mundo entero. Sin embargo, temas como la relación entre la pobreza y el ambiente no están visibilizadas en la agenda. No se ve una declaración conjunta de cómo reducir la pobreza tomando en cuenta el ambiente. Y nosotros queremos llamar la atención sobre eso, enfocándonos sobre un fenómeno que se está presentando a nivel de nuestro subcontinente y que mucho, independientemente de la ideología del gobierno turco, tiene que ver con un proceso de reprimarización de las economías mundiales. Entre las zonas pues, que están siendo puestas bajo presión por los fenómenos que vienen asociados con la utilización más intensiva de los recursos y el aumento del consumo, está por supuesto América Central. Y América Central sabemos ya que es una de las zonas que tiene más riesgo con respecto al cambio climático. ¿Mm? Es una de las zonas que se pronostica que va a tener un impacto mayor en términos de los cambios de temperatura y el impacto que eso va a tener con respecto no solamente a la biodiversidad, sino a la misma calidad de vida de los seres humanos y especialmente al riesgo sobre las poblaciones más vulnerables. Y en nuestro país, las comunidades costeras y las comunidades que están viviendo en las zonas ribereñas y en buena parte de las zonas de altas pendientes son parte de ese grupo de gente que es muy vulnerable al cambio climático y que aparte de eso se pueden convertir en refugiados ambientales. Dentro de esta realidad del consenso del neoextractivismo, América Central tiene recursos que si bien en Costa Rica tenemos una moratoria minera, tenemos una moratoria petrolera, en mucha medida tienen que ver con el cimiento de la economía no extractivista. En la CELAC ni siquiera hay una visibilización de los temas que tienen que ver con esos potenciales impactos de las acciones del neoextractivismo sobre nuestra región. ¿Por qué? Bueno, porque hay un consenso. Independientemente de la ideología, independientemente de la posición política que tengan los gobiernos, hay un común denominador que las está llevando hacia el neoextractivismo y que invisibiliza la retórica ambiental abrazando un discurso de lucha contra la pobreza o de seguridad nacional. Nuestra región también es uno de los sitios más activos de lo que podríamos llamar el altermundismo, ¿no? O sea, después de todo, nosotros todavía estamos viviendo a nivel de las ONGs la herencia de movimientos importantes como el Foro Social Mundial,
y el surgimiento de algunos de los de las organizaciones más influyentes que hoy en día están precisamente desarrollando alternativas inteligentes frente a los planteamientos de este neoextractivismo. Acción Ecológica, Vía Campesina, todas organizaciones latinoamericanas y que están reclamando su derecho a imaginarse algo diferente. Otro mundo es posible. Al mismo tiempo, somos una de las zonas en las cuales nuestra normativa está incluyendo reformas bastante ambiciosas que demandan ya que la democracia no sea solamente representativa, sino participativa. De hecho, en este sentido, también constituciones como la del Ecuador son verdaderamente fuertes, visionarias, abriendo espacios para efectos de que esta economía se sustente así. Y a la par de esto, surgen entonces movimientos celosos de lo que es el derecho de todas y todos los ciudadanos a un ambiente sano, justo y equilibrado. La Constitución del Ecuador establece derechos de la Pachamama, ¿ok? Y establece derechos de la población no a tener mayor bienestar por el crecimiento económico, sino por parámetros que son totalmente diferentes, como es el buen vivir, ¿no? El suma cual sea, que es un concepto que es bastante diferente a lo que se plantea cuando se dice sencillamente que el fin de la economía es el que haya un crecimiento. Esto ha creado un espacio fértil para que otro de los elementos de diversidad social más importantes se dé en América Latina como en ninguna otra parte del mundo, y eso es el ambientalismo social o el ecologismo social. La cantidad de organizaciones de ambientalismo social o ecologismo social o ambientalismo de los pobres en América Latina es vasta y es sumamente activa y está organizándose para trabajar ya no solamente a nivel de activismo, sino también en asocio con tanques de pensamiento, con las universidades, para efectos de combinar el activismo con la propuesta de políticas sustentadas en trabajo técnico. Todo este proceso lo resume la maestra socióloga argentina Maristela Svampa en un brillante artículo que publicó en la revista Nueva Sociedad, en lo que ella llama el consenso de los commodities. Nos dice: el consenso de los commodities es un nuevo orden económico y político ideológico sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Concuerdan las agendas en esto, ¿no? El proceso se caracteriza por la creación de conflictos: democracia, pobreza y ambiente, para algunos. Ya no se puede hablar del ambiente como una cápsula separada. Y la conflictividad es inherente al proceso de apropiación del espacio ambiental que se crea con estos procesos. No importa que sea de derecha o que sea de izquierda, el neoextractivismo está cayendo en la misma lógica de el monetarismo capitalista. Y se plantea el que se puede compensar todo tipo de impactos mediante una remuneración monetaria, generalmente asociada a una valoración económica del tipo monetario. Sin embargo, hay una buena parte de los grupos sociales y hay una buena parte de los biólogos en el mundo que se dan cuenta de que hay cosas que no son compensables. Entonces, en esto de los conflictos, ¿no?, buena parte de la pregunta difícil es: ¿quién tiene el poder para efectos de definir cuál lenguaje de valoración prevalece? Es lo que establece el Tribunal Ambiental Administrativo, es lo que establece el Poder Ejecutivo,
es lo que establece quién. ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se resuelven esos conflictos en las escalas de valor y en la apropiación? Dice, bueno, ahí, del 61 hasta hoy en día, el Producto Interno Bruto ha ido en constante aumento, y a partir de 1989, más o menos, cuando le dieron el premio Nobel a Oscar Arias, la cobertura forestal comienza a recuperarse en el país, y hoy en día tenemos un 52%. Ahora, en ninguna parte, ¿verdad?, esa figurita revela hasta ahora. Aquí vemos el índice de desarrollo social de todos los cantones. El verde más claro son los mayores niveles de desarrollo social. El rojo son los niveles menores de desarrollo social. Es obvio que hay una concentración en eso. Y desgraciadamente esa concentración también coincide con las zonas en donde tenemos a ese proyecto que es, en muchos casos. Pero esta figura nos da, por mucho, una interpretación que va más allá del simple crecimiento y el crecimiento de la cobertura forestal. Como les decía antes, si bien nosotros no somos parte de esa familia de países que están abiertos a la explotación petrolera y a la explotación minera, si bien hemos aprendido de lo que nos ha enseñado el proyecto Crucitas y el conflicto por Crucitas, sí hay cosas en las cuales nuestro país entra dentro de la lógica del neoextractivismo. ¿Dónde? En la posición logística y en la generación de energía. Nosotros podemos exportar nuestro recurso hídrico, la utilización de nuestro recurso hídrico para generar precisamente electricidad. Nuestra posición logística hoy en día está siendo interés para ciertos grupos, o sea, particularmente los que quieren construir el canal seco. ¿Por qué? Porque nuestra posición logística es un acceso perfecto para los mercados de alto consumo, como Estados Unidos y Canadá. Entonces, recordemos lo que nos enseñó Crucitas. Crucitas nos enseñó no solamente que los conflictos ambientales son complejos en cuanto a su proceso, sino que también son complejos en cuanto a sus actores. Entonces, el comprender los conflictos, el comprender la naturaleza de los actores de los conflictos, el poder de construir los conflictos ambientales, en una época y con un gobierno que nos plantea que quiere reducir la inequidad, que quiere reducir el precio de la energía, que quiere desarrollar las zonas marginales del país, que quiere acercar las áreas silvestres protegidas a la gente, que quiere mejorar el control y la vigilancia en las áreas silvestres protegidas y que quiere lograr una economía social, solidaria y sostenible, es una tarea impostergable.